Vamos a hacer una crema de calabaza, que es muy fácil y rápida de hacer y está deliciosa. Tiene una textura y un sabor muy suave, así que al ser saludable y nutritiva, es apta para toda la familia. Comenzaremos preparando los ingredientes, así que primero vamos a cortar 800 gramos de calabaza, a la cual ya le he quitado la piel y las pepitas. También cortaremos la parte blanca de un puerro, que en otros países se conoce como poro. Haremos lo mismo con una cebolla, una patata y dos dientes de ajo. A continuación, pondremos dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una olla o cacerola a fuego medio alto. Mientras se calienta, añadiremos los dientes de ajo, la cebolla y el puerro. Lo iremos moviendo todo de vez en cuando a medida que se sofríe. Tras unos minutos agregaremos la calabaza, la patata y sal y pimienta al gusto. Se mezcla todo bien y dejaremos que se haga un par de minutos. Después cubriremos los ingredientes con 500 ml de caldo caliente o agua. Se vuelve a mezclar. Y ahora lo bajaremos a fuego medio, le pondremos una tapa y lo iremos moviendo de vez en cuando. Tras unos 20 o 30 minutos, tanto la calabaza como la patata ya están tiernas, así que apagamos la placa. Ponemos los ingredientes en un recipiente resistente al calor y vamos a triturarlo todo bien con ayuda de una batidora de aspas o un vaso batidor. De forma opcional, le podemos añadir una cucharada de queso crema para aumentar la cremosidad. Una vez integrada, así de bien es como queda nuestra crema. Con las cantidades que hemos hecho, nos da para unas 4 o 5 raciones. Yo la he decorado con un poco de queso crema diluido en leche y unas pipas de calabaza. Es muy fácil de hacer y está súper deliciosa, así que espero que os guste. Y si quieres más recetas tan súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro último libro, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.